Más o menos lo que acabamos de escuchar, mis queridos amigos, es el gallito. Otros son de Chantolo por ahí que nos han pedido y que, bueno, van muy bien en esta temporada, ¿verdad? Muy sencillito, tiene solamente A y B las partes. Espero que les guste y aquí vamos. El gallito. Bueno, mis queridos amigos, vámonos con la parte lenta. Está en sol. Entonces sería parte A y B, como les digo, es sencillo. Para los que vamos empezando por ahí, esta es una buena opción. Bueno, vamos. Ok, va. Esta sería nuestra primera frase. Sería re, re, mi, fa, sol, 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 la, fa. Ok, va de nuevo. Serían dos veces ahí, ¿se fijaron? Entonces la otra frase sería. ¿Sí? Entonces sería. Pueden hacer esta opción o desde mi. A mí me late un poco más esta porque va con la otra parte en grave. Pero en fin, como ustedes gusten, yo lo voy a hacer con re. Opción B. Y va de nuevo la vuelta completa. Frase 1 y 2. Dos veces. Son dobles. Ahora con mi. ¿Entendido, mis queridos amigos? Vámonos con la parte B, que viene siendo lo mismo, pero una octava abajo. Entonces vamos a empezar igual. Las notas son las mismas, empezando con la cuerda suelta de re. Re, re, mi. Sol, 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 la, fa, re, re, mi, fa, sol, 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 la, fa, la, re, re, do, mi, la, fa, re, re, do, mi, la, fa, otra vez. Parte A. Ok, pienso que se ha entendido, pero le voy a dar una vuelta completa y con la salida, mis queridos amigos. Vamos, con la salida, semilenta para que le agarre. Acuérdense, son notas, frases dobles. Ok,
Esa sería la salida, entonces sería de la parte A. Salida. Sería la segunda vez. Re, re, mi, fa, sol. La, re, fa, la. Re, re, mi, fa, sol. La, re, fa, la. Que viene siendo sol y si. Lo puedes hacer acá abajo. Las vueltas, no sé cuántas sean, me imagino que según el evento, los bailes, los pasos, en realidad no sé, pero esta versión que escuché tiene un ratito ahí. No sé cuántas vueltas dieron completas, pero sí, unas 4 o 5 por ahí así. Mis queridos amigos, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Eso me demuestra tu interés sobre este sencillo trabajo que realizo y comparto contigo con mucho gusto. La Huasteca es una hermosa región, lo sé, y su música también lo es. Aunque yo nací en Michoacán, puedo decir también con mucho respeto que me siento huasteco de corazón. Recuerda que lo más importante no es competir, hay muchos que saben más o menos que tú, sino compartir lo que sabemos. No olvides darle un like o me gusta a este video antes de que termine, eso me ayuda bastante, y suscribirte a mi canal también, si aún no lo has hecho. Si deseas apoyarme con alguna donación, puedes también hacerlo a través de mi cuenta de PayPal, que está en la descripción. De antemano te lo agradezco muchísimo.